¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Continuamos en este maratón de Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, con invitados especiales que sin lugar a dudas dejarán una huella esta Navidad en sus corazones y poder llevar este mensaje hasta sus hogares en este segmento acerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo podemos pasar en realidad una Navidad feliz, una Navidad acompañados de nuestros familiares y poder aprovechar esta época para solucionar nuestros roces con las personas que quizás tengamos alguna situación, no enfrentar el conflicto como veíamos en el primer segmento, sino simplemente disfrutar esta fecha, disfrutar estas fiestas y crecer en nuestra vida para poder ser mejores seres humanos, poder dar ese 100% que podemos dar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro entorno, a nuestro planeta. Es así como le damos la bienvenida el día de hoy a la licenciada Ceci Carrión y a su hermano, el pastor Carlos Carrión, que nos visita desde Chihuahua, Ciudad Juárez, desde Chihuahua. Ciudad Juárez. Le damos la bienvenida. Qué bendición poder recibirlos en este espacio, ¿verdad? Que es su Gracias. espacio. Saben que Gracias. pueden venir cuando quieran, Gracias por la que sea invitación. miércoles, claro, ¿verdad? Poder aprovechar y llevar este mensaje de amor que se necesita tanto hoy día, porque las familias están muchas desbaratadas, destruidas, y en lugar de aprovechar esta época para reconciliarse, para pasar este momento de amor, lo aprovechan para, pues, quizás irse de casa, aprovechar este momento para hablar de cosas que quizás no sea tan prudente hacer Así es. con gente extraña en la cena navideña, ¿verdad? Y así que, como digo yo, pues a sacarles el jugo el día de hoy para que nuestro auditorio pueda tener quizás de lo que ustedes puedan platicar alguna esperanza para reconstruir su vida o si están pasando un momento de tristeza, de soledad, se puedan sentir acompañados a través del mensaje que ustedes tengan para ellos. Así que les doy la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Antes que nada, ¿verdad? Gracias por este espacio que nos concedes. La segunda vez que estoy aquí, de verdad ha sido una gran experiencia, ¿eh? Bueno, ahorita con mi hermano aquí compartiendo. Y tú bien decías, es tiempo de, yo creo hasta de agarrarte pretexto, ¿verdad? De que es Navidad, tomar ese teléfono, hablarle a esa familia que tal vez todo el año no le hablaste y decirle, ¿sabes qué? Deseo que seas feliz, deseo que estés bien. Si en algo te ofendí, perdóname. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de, ¿por qué no? Hasta de humillarse, ¿sí? De humillarse para que la otra persona esté bien y yo esté bien, ¿sí? Porque no puedo estar bien si tengo algo en mi corazón y aparento estar bien, ¿sí? Pero ahí dentro hay algo que impide que sea pues una felicidad real. Entonces es tiempo de perdonar, es tiempo de ser feliz. ¿Y tú qué opinas, Carlos? Efectivamente vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuve aquí hace ya tengo 3 semanas y con mucho gusto porque sé que este tiempo es un tiempo especial. O sea, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Y cuando las cosas suceden es porque hay un propósito y hay que buscar ese propósito. Yo creo que es el tiempo, como dice Ceci, el poder abrir el corazón, pero ¿cómo abrirlo? O sea, mucha gente no sabe cómo abrirlo, o sea, quiere pero no puede o no sabe y sigue y se sigue hundiendo, ¿no? En ese problema, en esa situación tan complicada. Yo creo que lo principal es, número uno, hacer un alto en tu vida, o sea, es decir, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y empezar a ver interiormente. Ahorita los dos expertos que tuviste, muy excelentes sus comentarios, pero también tiene que ver mucho el lado espiritual. Estamos hablando de lo almático, estamos hablando, pero lo importante y sobre todo en esa fecha es lo espiritual, ¿no? Somos seres tripartitas, tenemos un cuerpo que es lo que vemos, hay un alma que no la vemos, pero que ahí está, que son los sentimientos, que son las emociones, pero también tenemos un espíritu. Y lo que menos le hemos hecho caso es a lo espiritual, ¿verdad? Entonces lo más débil en mi cuerpo
es lo que menos voy a querer hacer. Lo más fuerte, obviamente, pues es irme a tomar la copa, es olvidar o tratar de olvidar por algún medio, ¿no? Y es lo más fácil. Pero al rato eso te va a llevar a más problemas, te va a llevar a la depresión, te puede llevar inclusive al suicidio, ¿no? Que ahorita se está dando mucho, sobre todo en diciembre, que es el mes más alto, ¿no? En cuestión de suicidios. Fíjate que hablábamos en el segmento anterior precisamente de Mérida, que es una de las ciudades más seguras, Así es. Y pero más tranquila. que, pero que en estadísticas es la más alta en suicidios. ¿Y cómo va afectando realmente estos problemas emocionales? ¿Verdad? Pues aquí también tenemos este tipo de situaciones nada gratos, ¿verdad? Y en esta época peor, porque entonces ya nos anclamos a ese dolor, a ese sufrimiento, a la Navidad. Ya la Navidad no va a ser igual si no tenemos esa restauración, si no tenemos esa liberación de ese dolor, porque, bueno, yo creo que nadie quiere que le pase nada A un a su ser, familia, claro. ¿verdad? Y que puedan llegar a este bloqueo de querer escapar y pensar que no pasa nada, o sea, bueno, dejo de existir y hasta ahí voy a quedar, ¿verdad? No Así es. tenemos la cultura quizás de ponernos a pensar qué va a pasar, ¿verdad? Yo luego pienso, bueno, si hablamos de un Jesús que tiene más de 2000 años muertos, imagínate, te mueres y cuántos años más vas a estar, quién sabe en dónde, ¿no? Pero bueno, eso es como reflexión mía. Pero tristemente la gente quiere escapar de lo que esté viviendo, del sufrimiento, de los problemas, ya sean económicos o sean problemas de una infidelidad que también se presta, ¿no? En estas fechas por la fiesta, la bebida y si no tenemos unos hábitos saludables, pues vamos a ir mezclando Así todo es. esto hasta fracturar nuestra familia, ¿no? Y el mensaje que queremos transmitir en esta Navidad a nuestro auditorio es precisamente esa unión familiar, es poder rescatar esos valores, poder realmente entender que tenga un sentido la Navidad, ¿no? Hablando no tanto de que sea una simple fiesta, ¿no? Sino poder decir quiero yo dar lo mejor de mí, qué bueno que tengo a mi familia reunida, qué bueno que tengo este momento para poder quizás limar asperezas, ¿no? Hasta con el vecino, porque cuántos años quizás no le hablamos, ¿no? Porque dices, no, porque el otro día le pedí que me apagara la luz y no me la apagó. Y a veces son cosas tan simples, de verdad, que desaprovechamos la oportunidad de vivir feliz. En lugar de, dices, es tan corto el tiempo que vivimos, ¿verdad? Que no lo aprovechamos porque estamos desperdiciándolo en pensamientos negativos, estamos desperdiciándolo en pasar una vida en desgracia. Pero ¿cómo podemos invitar a nuestro auditorio a poder tener esta nueva vida quizás y partiendo desde el día de hoy? Sí, bueno, si los proyectos regularmente, porque hasta eso estamos marcados, los voy a hacer el 31, porque ya, sí, los 12 deseos, mis proyectos, pero podemos hacerlos, como decía el maestro Pablo, a partir de este momento. Pero desde la idea que ustedes tienen, ¿cómo podemos aprovechar el día de hoy para poder tener esta vida mejor, esta vida en armonía y en paz? Una vida nueva, ¿no? Pues sí, mira, hace rato el pastor, el Maestro. profesor, maestro, él comentaba acerca de cómo te puedes programar o desprogramar. Yo creo que aquí, si hablamos un poquito de lo que es lo espiritual, es abrir tu corazón, o sea, reconocer que somos seres que necesitamos de Dios, ¿verdad? De Dios de una manera personal. Y él está siempre ahí atento a todas tus necesidades y siempre ha estado ahí. Lo que pasa es de que a veces olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de ese Dios que es amor. Yo hace 2 semanas compartí en la congregación de Ceci
Y yo les hablaba acerca de cómo nosotros podemos traer estorbos o envolturas, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo de Jacob, ¿verdad? La palabra Jacob es envoltura. Entonces, cuando Dios le estaba hablando a Abraham, le hablaba cuando no estaba con Jacob, pero cuando empezó a caminar, llegó un momento en que no hizo caso, porque le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y salió con su pariente. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios quiere hablarnos, obviamente vamos a seguir en un camino que no conviene. Entonces yo creo que Navidad es Natividad, ¿verdad? Es el nacimiento de Jesucristo. Y si tú le permites abrir tu corazón para que Él entre y le des la oportunidad para que Él cambie, creo que Él empieza a hacer el cambio. Decías al inicio del programa, a veces la gente quiere, pero no sabe cómo. O sea, dices, bueno, me dices que abra mi corazón, pero, o sea, ¿cómo? Es simplemente reconocer como seres humanos que tenemos una necesidad. Yo tengo una necesidad de amor, yo tengo una necesidad de afecto, yo tengo una necesidad económica. Bueno, el único que me puede suplir la necesidad económica es Dios, porque Él es nuestro proveedor. Cuando no lo conoces, obviamente, pues no sabes para dónde ir, ¿no? Pero yo creo que como seres espirituales, dentro de cada ser humano, hay esa esencia de espiritualidad o ser espiritual, donde si tú le permites a aquel que te creó, que te dio la vida, y su nombre es Jesucristo, pues obviamente va a haber ese cambio. Y yo creo que todos de una manera u otra hemos escuchado a través de predicaciones, a través de gente, a través de amigos, que nos han dicho, ¿sabes qué? Pues acércate a Jesucristo, ábrele tu corazón a Jesucristo. Y cuando estás en ese punto, es cuando dices, bueno, ya perdí todo, ¿qué más? Y cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, Él empieza a hacer el cambio en tu vida. Y tú te empiezas a dar cuenta todo lo que perdiste por no dar ese paso. Pero a partir de ahí, dice la palabra, ¿no? Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Yo creo que la solución es, ahorita si tú me estás escuchando, es abre tu corazón, si te vas a quitar la vida, si estás pensando en quitarte la vida, porque gente que nos está escuchando lo está pensando, ¿no? ¿Para qué vivo? O sea, ya mi esposa me engañó, no tiene sentido mi vida, no tengo dinero, me corrieron del trabajo. Bueno, déjame decirte, hay esperanza. Es un tiempo navideño, es un tiempo donde se habla de Jesús. Y tristemente, Caro, ayer lo platicábamos, ¿no? Tristemente, la gente se da abrazos, la gente se da regalos, la gente gasta lo que no tiene por el día 24 de diciembre, mas sin embargo, el que se debe de festejar, el festejado, nadie se acuerda de él. O la gran mayoría. Vas a la fiesta, pero el cumpleañero no está. No está, así es, Sí. tristemente, ¿no? Entonces, ahí es cuando te dices, bueno, ¿a qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Yo le digo a mi esposa, ella está en Juárez, y a mis hijos, digo, mira, hoy es el día que tenemos que vivir, vamos a vivirlo, tú estás allá, yo estoy acá, pero somos responsables, cada quien, de vivir la vida lo mejor que podamos hacerlo. Si tengo para comer, pues qué bueno que tengo para comer, si tengo 100 pesos, qué bueno que tengo 100 pesos, si tengo 500, gloria a Dios que tengo 500 pesos, pero ser agradecido con lo que tienes. Pero eso es una consecuencia de, primero, ábrele tu corazón a Cristo, que Él sea el que te gobierne, el que te dirija. Ese sería mi consejo, ¿no? Reconocer que necesito ayuda, reconocer que tengo un vacío, ¿sí? Y ese vacío, el único que lo va a poder llenar es Jesús, ¿sí? Lo queremos llenar precisamente, como decía Carlos, ¿no? Con fiestas, con la copa, con tantas cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Vuelvo a quedar solo? Y más solo, ¿no? Y hasta con culpabilidad y con tantas situaciones. Pero cuando realmente llego a ese punto de decir, necesito ayuda, ¿sí? Necesito que alguien entre y me ayude, dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Que Él está a la puerta y llama. Que si uno le abre, dice, Él entrará y cenará con Él, ¿sí? O sea, Jesucristo es un caballero y Él solamente cuando uno le da la autorización de entrar es que Él viene a nuestra vida. Y fíjate, hay una reflexión muy bonita, yo creo que muchos de tu auditorio lo ha visto, lo ha leído, que es el sueño de María, ¿sí? Que dice, oye, José, tuve un sueño, ¿no? Y la verdad me pareció muy triste porque veía a la gente que se preparaba con semanas de anticipación para esa fiesta, ¿no? Compraban cosas, arreglaban la casa, pusieron un pino, lo adornaron,
y regalos debajo del pino y decían, es que va a nacer Jesús. Y yo decía, bueno, si nuestro hijo va a nacer, ¿por qué no lo celebran a él? Y después dice, lo bueno, José, es que solamente era un sueño, ¿no? Solamente un sueño. Un sueño, ¿no? Pero un sueño que ya la época también, ¿no? Va. Que fuera una realidad. Que fuera una realidad, ¿no? Realmente yo creo que la esperanza y la fe que pueden hacer en estas fechas, pues no digo, no es para todos igual, ¿no? No es, quizás muchas personas no conocen, ¿no? De Dios o tienen otra visión diferente de Dios, ¿no? No, realmente nuestro auditorio quizás está aprovechando este momento para poder sacar esa pequeña lista, ¿no? Que tiene, sobre todo de rencores. Porque es algo que va consumiendo, ¿no? La falta de perdón y no aceptar a veces lo que otras personas quieren tener o quieren para sus vidas, ¿no? Y quizás hablando como mamás, ¿verdad? Que qué mayor preocupación que los hijos, ¿no? Y esta época, sobre todo en esta zona petrolera y donde ya los jóvenes muy chicos empiezan a trabajar y a ganar su dinero. Y si no están bien direccionados, si no tienen bases, valores, ¿no? Si no tienen ellos esa disciplina, ¿no? Si no, porque a veces los padres también, ¿no? Unos son demasiado estrictos y otros pues demasiado blandos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo que va a ser ya la base de la sociedad para las nuevas generaciones ya son muchachos que están consumiendo drogas, están en sin una dirección, realmente viviendo ese día a día, pero viviéndolo de una forma desenfrenada, sin principios, sin reglas, ¿no? Son completamente libres, sin límites, ¿no? Entonces, esta época pues se presta también para que ellos pues se vayan a la playa, y pasen muchas cosas, ¿no? Y claro, quizás uno como mamá a veces por evitar el conflicto con los hijos, bueno, pues ya que se vaya, ya no decimos nada, ¿no? Dices, ah, no, pues ya con tal de que regrese o se fue con fulanito de tal y ya al rato llega, ¿no? Y cómo esto va permitiendo que los valores, ¿no? Si había pocos, pues con esto más, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento real de lo que es, de lo que podemos hacer y cómo poder enseñar a los hijos y sobre todo lo que nosotros mismos hemos enseñado, ¿no? Como padres y la unión que se puede dar. Hay muchas familias que solamente se reúnen en la Navidad o la Nochebuena o la Navidad y de ahí no se vuelven ni a ver ni a hablar. ¿No? Desgraciadamente así es. Ahorita hablabas acerca de Mérida, ¿no? Donde Mérida es una de las ciudades más seguras. Yo vengo de la ciudad más insegura, que es Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos viviendo, yo viví aquí en el 2008, del 2008 yo fui a Juárez y me quedé. Cuando llegué a Ciudad Juárez empezó el problema. A comer los tacos de camarón. No, allá es la machaca con huevo, ¿no? Y la carne. Pero a lo que voy es esto, 4 a 5 años de violencia, pero impresionante, impresionante. Realmente el haber vivido lo que vivimos, los que nos quedamos ahí hasta el día de hoy, gobierno tanto del estado como municipal, reconocieron que sin Dios no podían hacer nada. O sea, tuvo que llegar a tanto para que antes Ciudad Juárez, pues es una de las fronteras donde mucha gente va hacia los Estados Unidos, creo que es la principal frontera, sino que se da con Tijuana. Pero lo que voy es, Juárez era una ciudad donde la gente bailaba, llegaba, lo que pasaba en Juárez se quedaba en Juárez, como dice, ¿no? Más sin embargo, y lejos de Dios. Lo único que se veía de Dios es un cerro, si tienen la oportunidad de ir, que dice, lee la Biblia, la Biblia es la verdad. Es lo único que hablaba de Dios. La gente no quería saber nada de Dios. Las iglesias vacías, peleándose las cuestiones religiosas, la cuestión de las denominaciones,
Bueno, llega este problema a Ciudad Juárez y empieza a haber un cambio impresionante, impresionante. Y ahí gobierno dice, ¿sabes qué? Hay que buscar a Dios. Y hasta el día de hoy, el nuevo presidente municipal está súper abierto a todas las corrientes religiosas para poder frenar la delincuencia. Entonces, Dios lo queremos presentar no como una religión, porque la religión es lo que la gente no quiere. O sea, la gente no quiere ni religión ni religiosos. Pero si lo presentamos como un amigo, como lo que él es él es una persona porque tiene una personalidad, que él quiere amarte, que él quiere lo mejor para ti, que él quiere lo mejor para tu familia, que él quiere lo mejor para tu empresa. Y si estamos con él, tenemos todo. Con Cristo todo y sin él nada. Entonces es fácil. Simplemente no verlo como una religión ni como algo religioso, sino como esa necesidad de que el que me creó, tú traes un reloj, un bello reloj. Quiere decir que hay un relojero, ¿sí? Entonces, si vemos el mar, si vemos las bellezas que Dios ha creado, quiere decir que existe un Dios, ¿ok? Entonces, si existe un Dios, ¿por qué no vamos a Él? Pero no como Dios, sino como una relación personal de amigos. Porque hay una parte de la escritura que dice, ya no te llamaré más mi siervo, sino mi amigo. Entonces, cuando tú conoces esa y tienes esa relación con Él, créelo que la vida cambia. Tu negocio, tu familia, los matrimonios restaurándose, matrimonios que ya estaban destruidos se vuelven a unir cuando le dan la oportunidad a que él entre y empiece a gobernar la vida y todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo esa es la invitación y es fácil, es simplemente decir, cierra tus ojos e invita al Señor Jesús, llena mi vida con ese deseo y necesidad que el ser humano tiene. Con esa fe, ¿no? De querer que sí va a pasar y que Así es. todo va a cambiar, ¿verdad? Esta fecha es importante para poder creerlo, ¿no? Que Así es. realmente nazca. Las reflexiones que, bueno, que llegan son esas, ¿no? Que realmente nazca en ti, que nazca en tu corazón y puedas empezar una vida nueva y creerlo, porque digo, igual lo dices Sí, y queda no, como vana palabra también, así, ¿no? así es. Puede Y no ser, pasa ¿no? Y nada. no pasa nada en tu vida, Sí, ¿no? pero cuando tú lo haces con esa convicción, con esa fe, créeme que algo sucede. ¿Sí? Algo sucede porque Dios es real. ¿Sí? O sea, Dios es tan real como tú quieres que lo sea. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como familia hemos pasado momentos muy, muy, muy tristes, muy trágicos, pérdida de familiares en accidentes. Y si no ha sido porque nos agarramos de Dios, créeme que no sé qué sería, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde Dios se hace real, donde Dios es tan, tan, tan tuyo, ¿sí? No un Dios de tan lejano, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Pues Dios es el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay, ¿sí? Pero también me creó a mí, también sabe lo que yo siento. El único al que no podemos engañar jamás es a Dios, ¿sí? Te puedo engañar a ti con una sonrisa falsa, puedo engañar a amigos diciéndoles que soy su amiga, pero al único que jamás voy a poder engañar es a Dios. ¿Por qué? Porque Él me creó. Él sabe lo que hay en mi corazón y dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a hablar. Imagínate, conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Eso habla de cuidado, eso habla de que Dios está protegiéndonos. Entonces, es real como en la manera en que nosotros lo hagamos. Y tengo aquí una lista de profecías para el 2014 que están Bien, hermosas. anoten, por favor. Sí. Que el año 2014 indica el Espíritu Santo que va a ser el año de la familia. Así es. Va a ser el año de la familia, el año en que tu familia va a ser restaurada. ¿Sí? ¿Quién no quiere una familia restaurada? ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo a los novios cuando se casan, ¿verdad? La cara de la novia, la cara del novio, todos felices y no van pensando, pues de aquí a 2 años me divorcio. No. Ellos van con una mentalidad de que esto es para toda la vida, que vienen hijos, que vienen nietos, que viene toda una vida juntos. ¿Sí? Y para eso fuimos creados, para vivir en familia, para vivir en comunión. Pero ¿qué es lo que hace? Que nuestras emociones, como decía Carlos, ¿sí? Nuestra alma, nuestros malos sentimientos, ¿sí? Cuando dejamos que empiecen a albergarse en nuestro corazón, que pasaste y no me saludaste. Y dije, ay, mira, Carola, qué mala onda. Pero yo que sé que tú traes un problema y no me viste.
pero yo ya lo tomé muy a pecho, muy personal, sí, muy personal, y dije, no, trae algo en contra de mí, ¿no? Y voy dejando que eso vaya entrando y se anide. Y después, como hablábamos el programa anterior, sí, ¿verdad?, de los sentimientos que se van albergando, y después ya se vuelve esa raíz de amargura que va a contaminar a los que están a nuestro lado. Entonces es tiempo hermoso de reflexionar, de decir, ok, yo quiero que mi familia sea restaurada. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias hoy pueden estar pensando en el divorcio? Sin consultar a los hijos, sin decir, ¿saben qué? Queremos separarnos porque, y es tonto, ¿verdad?, lo primero que dicen. ¿Verdad que tu papá y tu mamá pelean mucho? Es preferible que no los vean pelear, ¿verdad? Entonces mejor nos separamos como amigos, y una semana tú con tu papá, una semana tú con tu mamá, y hacen acuerdos sin tomar en cuenta a los hijos. Cierto, sí. Y es lo más egoísta que podemos hacer. Entonces va a ser el año de la familia. Qué importante, porque precisamente el tema principal, ¿verdad?, la familia. Sí, en esta Navidad es eso, la familia, lo importante que es realmente tener un núcleo sano, tener esa esperanza de poder tener paz y armonía en nuestra sociedad, ¿no? Poder tener esta oportunidad de vida. Casi se nos acaba el tiempo en este primer bloque, porque aquí se me va el tiempo bien rápido, yo no sé de verdad por qué. Y quisiera terminarlo aprovechando que digo, son hermanos, y qué gusto, porque también eso lo vemos, que hermanos que después, dices, no, pues él vive en Chihuahua y nos vemos y nada, ¿no? Qué sí, oportunidad, vino a verme. Qué bonito, ¿no?, de tener esa conexión. ¿Y qué Navidad recuerdan de cuando estaban pequeños que haya marcado sus vidas? ¡Wow! Qué pregunta. Le pregunté los 64,000, ¿no? El jugo, dije. ¡Ah! Nos remontamos muchos años atrás, ¿no? Sí, pues ya cuando pasan los 50 años ya te cuesta trabajo ya pensarle, ¿no? Pues mira, yo en lo particular, yo creo que todas las navidades fueron especiales. O sea, no hubo una navidad que dijéramos, si hubo dinero para juegos o juguetes, o esa no hubo. Yo creo que siempre lo que nos hizo o nos ha hecho la diferencia ha sido la unidad. O sea, un padre trabajador, un padre honesto, un padre responsable, un padre que nos dio más de lo que nosotros pudiéramos haberle pedido, ¿verdad? Hasta el último día que estuvo aquí en vida, que se fue con mi hermana en un accidente automovilístico. Yo creo que eso es, ¿no? O sea, el respeto, la dirección de una madre también, que en cierta manera, como todas las mamás, no son pasadonas, pero siempre había la unidad en la familia, ¿no? Yo creo que eso nos caracterizó mucho. Y hasta el día de hoy, pues de los 5 que éramos, o de los 4 que éramos, iba así como en la canción, ¿no? Ya nos quedamos 2, 2, 2. Pero igual, la familia centrada en un principio, en una dirección, en una visión que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a Dios y amo a mi prójimo, o mejor dicho, si yo no amo a mi prójimo que lo veo, a Dios que no lo veo. Entonces ahí yo creo que es la base, ¿no? Amarte a ti a pesar de, amar a mi hermana a pesar de, amar a mi cuñado a pesar de, amar a la suegra a pesar de, pero si yo lo amo, ¿verdad?, como mi prójimo, entonces yo voy a poder decir, yo amo a Dios aunque no lo vea. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos, ¿no?, en las buenas y en las malas, y no tan mal. Pero si me permites, antes de terminar, también vine a un proyecto. Entonces, excelente. Quiero hacer una invitación, ¿qué te parece? Claro, claro. Mira, mañana a las 11:30 de la mañana voy a estar en la calle Madero, 1425, esquina Independencia, donde están las artesanías, a un ladito. Ajá, ajá. 1425, 11:30 de la mañana. Es un proyecto que está entrando a México, viene de Estados Unidos, pero ha sido lo mejor de proyectos que yo he visto. Yo he andado muchos proyectos de redes de mercadeo, pero eso tiene algo muy especial, está trayendo resultados muy rápidos, y voy a dar una plática, una conferencia acerca de finanzas. Entonces, es sin costo, si quieren acompañarnos va a durar una hora, de 11:30 a 12:30 de la mañana. Y les garantizo que si se animan, sus vidas van a cambiar. Oye, y en la tarde deberías de ponerla, porque muchas trabajamos, en la mañana no podemos.
Mañana en la del tarde maratón. a las 7. También A las podría. 7, mañana a las 7 de la Ah, tarde. pues Ahí mismo. sí. Sí, Perfecto. para, verdad, porque ya yo luego quiero saber de todo, si es de ganancia, mejor. No, es una cosa impresionante. Es una empresa que tiene 4 meses en México, Coatzacoalcos y Minatitlán han tenido un crecimiento económico, o sea, personas de 18 años ganando 7.500 pesos en su primer mes. Y es solamente, eso es una, bueno, mañana te lo explico. Sí, mañana, así que bueno, les damos las gracias, querido Gracias. auditorio, por estar acompañándonos en este segmento. Claro está, a ustedes por haber acompañado también compartiendo este tema. Así que, bueno, no se vayan, Sí, no se vayan. seguimos, seguimos, seguimos. Querido auditorio, regresamos, vamos a un corte, nos tardamos. Estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados, visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Bring the action. Llegó la hora de cambiar y ponte espectacular con los mejores productos de belleza para él y para ella. En Clásica encontrarás las marcas más reconocidas como L'Oreal, Revlon, Avène, Cool, Hydracolor y Nefertiti. Clásica es sinónimo de belleza, donde hallarás maquillaje, tinte, cremas, todo para las uñas y gran variedad de artículos y accesorios para tu salón de belleza, pelucas de diferentes estilos y tamaños. Estamos ubicados en Zaragoza 500, esquina 16 de septiembre, Colonia Centro. O comunícate al teléfono 01921-212-8875, en Coatzacoalcos, Veracruz. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento.
Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Casa Fernández te ofrece la mejor calidad en plásticos, artículos de vidrio, cajoneras, peltre y juegos didácticos a precios económicos. Porque recuerda, lo que buscas para tu hogar lo encuentras en un solo lugar. Casa Fernanda, donde mi casa es tu casa. Visítanos, excelente trato y atención. Contamos con venta mayoreo. Estamos ubicados en Revolución 1123, casi esquina Pedro Moreno, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al teléfono 921-10-987-74. Joyerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Antonio Colón, Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Gómez Bolsas. Somos una empresa dedicada a la confección de bordados y serigrafía de cualquier tipo y acabado textil. Confeccionamos uniformes industriales, empresariales, playeras tipo polo, gorras, patas o viroles. Además, bordamos logos escolares, porque en bordados contamos con máquinas de alta tecnología. En uniformes y bordados Bolsas, nuestro compromiso es brindarles mejor servicio y calidad. Estamos ubicados en Ignacio de la Llave 404, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a nuestro teléfono Nextel, que es 662138. Amigos, estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti en este maratón. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes invitados con el tema de la Navidad, cómo solucionar los conflictos, cómo evitar los conflictos, la familia, la alegría, el amor y la paz. Cómo impacta en nuestra vida muchas de las palabras que a veces decimos sin pensar y sin decir, que van anclando o han anclado a muchos de ustedes en estas fechas decembrinas, en esta Navidad, y ha dejado ya de ser algo importante en sus vidas, ha dejado ya de ser parte de unión en las familias. Queremos aprovechar en este espacio para invitarle a poder tener esa reconciliación con su familia, para poder tener esa unidad, tener esa unión, y aprender que se puede cambiar, podemos tener un entorno sano, podemos tener una vida mejor y cada vez estar más cerca de la felicidad. Ver y crecer a partir de nosotros, tener siempre claro qué es lo que queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, lo importante de esa reflexión y sobre todo en nuestro último segmento, bueno, la importancia de creer en Dios. Lo que puede hacer Dios en nuestra vida.
Y es así como le damos la bienvenida nuevamente a la pastora Ceci y a su esposo, quien nos va a terminar de platicar esto tan importante, impactante, las profecías para el 2014 dictadas por el Espíritu Santo. Y que bueno, hablamos de que esto también hay que creerlo, ¿no? Así es. Esa es la familia y podemos rescatar a la familia, pero qué importante es poder creer las cosas buenas, porque a veces, híjole, creemos más lo malo, ¿no? Creemos como que todo nos puede pasar, decíamos, la catástrofe, decía el maestro Pablo, es más fácil, ¿no? Y la captas. ¿Y cómo podemos realmente creer estas profecías? Bueno, en el segmento anterior platicaba, ¿no?, el pastor Carlos, que es del espíritu, ¿sí? Muchas cosas las tenemos que creer con la mente, ¿sí? Como por ejemplo cuando te dicen, te hacen coco wash, ¿no? Créetelo, y ahí estamos, ¿no? Y muchas veces llegan a suceder, ¿sí? O sea, llegan a suceder porque es tal la sugestión o es tal lo que ya te lo has creído que sucede, ¿sí? Decía Job en la Biblia, ¿no? Dice, lo que me temía, eso me vino. ¿Cuántas veces en la mañana decimos, no, hoy me levanté con el pie izquierdo y me va a ir mal? ¿Y cómo te va? Igual. Mal. ¿Ya lo declaraste? Sí, ya lo declaraste, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos poder en nuestra boca, ¿sí? Hay poder para bendecir, hay poder para maldecir, para dar vida, para dar muerte, ¿sí? Entonces, estas profecías se van a cumplir siempre y cuando tú lo creas, ¿sí? Porque pueden estar ahí y ahí pueden permanecer. Pero si no me apropio de ellas, no las hago mías, no va a suceder nada. Pero si yo creo que el 2014 es año de la familia, ¿qué voy a hacer yo para que realmente esa profecía se lleve a cabo? ¿Sí? Pues mantener la armonía familiar, estar mejor en comunión con Dios, enseñarle a mis hijos los valores, enseñarle a mis hijos que Dios es su amigo, que Dios es el que quiere estar en sus vidas. Entonces, poco a poco, enseñándoles a los niños, también hay un versículo hermoso que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Pero ¿qué les enseñamos a los niños? O muchas veces yo he platicado con personas que dicen, mira, de religión yo no quiero hablar con mis hijos hasta que ellos tengan edad para decidir. ¿Pero qué van a decidir si nunca les mostraste, nunca les diste un menú para que ellos al final o cuando tengan ya capacidad para razonar y para decidir, ¿qué van a escoger? Si nunca les enseñaste el camino, nunca les enseñaste a decir, ¿sabes qué? Hay un Dios, Jesús quiere entrar en tu corazón, ¿sí? Ábrele tu corazón para que Él venga y sea tu Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como mamá? ¿Sí? Hace ratito hablábamos, ¿no?, sobre el temor de las madres con los hijos y todo. ¿Sabes que la mujer es el corazón del hogar? La mujer es el corazón del hogar. Si una mujer se levanta de malas, pobre familia. Pobre familia, hasta el perro lo pones de malas. Porque apúrale, y rápido, y vámonos. Porque estás acelerada, estás enojada, y ya todo el ambiente se tensó. Pero si la mujer se levanta tranquila, ya oró, estuvo en comunión con Dios, dice, ahora sí, voy a enfrentarme, ¿no?, a la familia. Y al bebé, al chiquito, al otro que tienes que mandar al kinder, al adolescente, al esposo. Créeme que toda la familia va a estar bien y cada uno va a desempeñar el rol que tiene que desempeñar. ¿Sí? Entonces la mujer tiene un papel muy importante, ¿sí?, dentro del hogar. Y si se lo cree y si nos está escuchando y dice, ok, 2014 es el año de la familia, yo lo voy a tomar. Con uno que lo tome y uno que diga, yo acepto el reto. ¿Sí? Conozco muchas familias, ¿verdad?, que dice la esposa, no, pues hasta que mi esposo quiera ir a la iglesia. Ah, sí. ¿No? O el esposo que diga, no, pues hasta que mi esposa, o hasta que mis hijos. No. Si yo tomo la decisión, yo voy a tomar el reto de ir, aunque sea sola. Sí, me llevo a mis... Sí, o jalo a los me chiquitos. Me llevo a mi hijo. Sí, jalo a los chiquitos. Sí. ¿Sí? Mientras estén en el hogar, tienen que obedecer. ¿Sí? A la escuela no quieren ir muchas veces y los obligamos.
¿Por qué a la iglesia? Ay, mira, déjalo, para no tener conflictos. Sí, pues sí. ¿No? Pero la mujer tiene un papel importantísimo dentro del hogar. Entonces, si yo me lo creo y yo empiezo a tomar ese reto, créeme que al mes, a los 2 meses, tal vez ya hasta el esposo quiera ir. ¿Por qué? Porque va a ir al lugar donde están cambiando a la esposa. ¿Qué esposo no quiere que su esposa cambie? ¿Qué esposo no quiere que su esposa deje de gritar? ¿No? Que deje de molestarse por tonterías. Pero cuando toma ese papel y dice, ok, yo lo voy a hacer, créeme que sucede. ¿O no es cierto? Sí, mi amor, me someto. Bien. Efectivamente, tiene razón, la verdad. Antes que nada, muy buenas noches. Gracias por permitirnos estar en este espacio. Y mi nombre es Rafael Ledesma Lavariga, juntamente con mi esposa. Somos pastores en la congregación Villa del Espíritu Santo, que lleva por nombre el nombre original de nuestra ciudad. Y en honor a ello, pues, le dimos ese nombre, ¿verdad? Villa del Espíritu Santo. Y bien dice mi esposa, es necesario que nosotros como varones tomemos realmente el papel y el rol que nos corresponde. Porque cuando Dios nos hizo o nos creó, ¿a quién hizo primero? Hizo al hombre, ¿verdad? Entonces nos dio, queramos o no, varones, todos los que me están escuchando y viendo, tenemos una gran responsabilidad que Dios nos delegó. Somos los líderes, los profetas y los sacerdotes de nuestro hogar. Nos guste o no nos guste, Él nos dio ese privilegio, ese gran honor, que desafortunadamente muchos varones se lo hemos delegado a la esposa o a la persona que está a nuestro lado. ¿Sabes qué? Tú te quedas en la casa, atiendes a los hijos, los vistes, los bañas, los mandas a la escuela y todo. Como bien decía en un principio, ¿verdad? Todas esas cargas en un momento dado, valga la redundancia, se le recargan tanto que llega un momento en el cual explota, ¿sí? Y por ende, si el esposo es desobligado, si el esposo esto, si el esposo el otro, y luego al final del trabajo, en el día, él llega todavía a hacer una carga más para ella, imagínense ustedes. Entonces es natural que en un momento dado la mujer explote. Pero si, como decimos en el argot cristiano, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Entonces tenemos que regresar al principio, tener esa comunión con Dios como en un principio Adán y Eva lo tenían en el huerto del Edén, ¿sí? Dice la palabra en Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto del Edén y platicaba por las tardes con Adán y Eva, ¿no? ¿Y qué hicieron? Ya terminaron de ponerle nombre a los árboles y a los animales y esto, lo otro, ¿sí? Entonces tenían esa comunión. Hoy en día ya no tenemos esa comunión con Dios, desafortunadamente. Y es lo que se ha ido perdiendo. Esos valores, no solo morales, sino el principal, el espiritual. Porque como bien decía en un principio el pastor Carlos, mi cuñado, que muy amablemente nos ha acompañado, hemos perdido esa comunión con Dios. Somos tripartitas. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Pero a qué le damos más importancia? Alimentamos más nuestro ego, el alma, ¿verdad? Nuestra carne, nos alimentamos, nos queremos ver fortachones, los varones, las mujeres bien espigaditas, pero eso a nada nos ayuda. Ya lo dijo el salmista David y Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final de cuentas, no quiere decir que no te vayas a querer ver bien, pero sí que en un momento dado tengas esa convicción de que debes de buscar lo espiritual, ¿sí? Debes de también estar sano también en esa área, pero como no lo ves, ¿no? Dices, bueno, pues sí tengo un espíritu, pero no es lo mismo que si dices, bueno, estoy engordando. Claro. ¿No? Dices, bueno, estoy engordando, algo está pasando en mi cuerpo, pero ¿cómo engordamos ese espíritu? Hay algo muy importante. ¿Cómo? El espíritu nosotros lo vamos a alimentar a través de las reuniones, hablando de la iglesia, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento, ¿sí? Dice la palabra que Él es el que nos alimenta diariamente. Pero si nosotros nomás alimentamos el cuerpo con la comida, ¿sí? Nuestro ego con todo el conocimiento, ¿qué va a pasar? El espíritu lo hacemos a un lado, ¿sí? Nosotros debemos de permitir que nuestra carne mengue
para que nuestro espíritu crezca a través del estudio de la palabra, ¿sí? La oración. Hay un sinfín de cosas que nosotros podemos hacer, pero como siempre nos decían nuestros padres, no, bueno, si quieres ir a la iglesia, ve, si no, pues no vayas, ahí tú sabes, y nos los dejaban a nuestra libertad. Hoy en día, gracias a Dios, mi esposa y yo nos conocimos cristianamente, nos casamos, nuestros hijos están dentro de, y les guste o no, ellos nos tienen que acompañar. Así como dice mi esposa, los mandas a la escuela, aunque haya frío, haya calor, lo que haya, ¿sí? Pero a la iglesia, ay no, déjalo, pobrecito, este se desveló anoche. ¿Qué se desveló anoche? Levántalo, necesita alimentarse espiritualmente. Luego dices, bueno, como ya anda ahorita en el reventón, mejor que disfrute su edad y ya al rato lo llevo a la iglesia, ¿no? Pues sí, pero al rato, ¿cómo lo vas a llevar? Ya todo maltrecho. O no lo llevas. O no lo llevas de plano, porque ya de plano no, ni puedes llevarlo. Sí, sí. ¿Sí? Algo bien. Entonces delicado. Decía algo en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo o grande, no se apartará de él. Uno como padre cumple con enseñarle buenas bases, llevarlos a la escuela, instruirlos. Pero el área espiritual es muy importante. Nosotros, vuelvo a repetir, los varones somos los encargados espiritualmente. Eso me gustó porque regularmente las iglesias están llenas de mujeres. O sea, los hombres, yo creo que son pocos los casos que el varón es el primero que se convierte. Yo de verdad conozco uno, a Julio Víctor, nada más. Pero de ahí en fuera, o sea, de los testimonios que yo he escuchado, ninguno, digo, el primero fue el del pastor, porque me sorprendió cuando me lo compartió, y sí es cierto, digo yo, bueno, del resto de las personas que yo conozco, las esposas son las que ellas primero han ido a la iglesia esperando que cambie el marido. Pero los primeros, o sea, que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿verdad? Entonces ya una vez que entraron, una vez que ya conocieron, que les gustó el lugar donde estuvieron, bueno, vieron que ya ellas también se enamoraron de Cristo y bueno, empezaron esta relación, esta comunión con Dios, y claro, ellas también cambiaron y viene, ¿no? El bueno, ahora quiero ir yo. Pero en realidad, ¿por qué cuesta tanto trabajo? ¿O por qué le cuesta tanto trabajo entender a un hombre la posición que tiene en Cristo? Dices, estamos instituidos o instruidos para ser reyes y sacerdotes. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo poder aceptarlo? Y decir, bueno, es que eso también me implica una responsabilidad mayor. Entonces prefiero no creerlo, ¿no? Y ve tú si quieres a la iglesia. Mientras tú y los niños vayan, ajá, ¿no? Está bien, yo aquí me quedo. ¿Por qué? Una vez yo preguntando también esto, ves que lo que es el hombre, como decía mi esposo, el hombre fue hecho primero, ¿sí? Dios lo creó primero, pero ¿de qué lo creó? O sea, ¿de qué fue creado? ¿Sí? Pues de la arena, ¿no? Del polvo, del barro. Fue creado de barro el hombre, y Dios sopló aliento de vida en él, lo formó y sopló aliento de vida. Eva fue sacada ya de una costilla, fue sacada de algo que ya sentía, que ya tenía sentimientos. Entonces el hombre le cuesta más trabajo las cosas de Dios por lo mismo, ¿sí? Porque es muy analítico. ¿Sí? Tiene que analizar todo, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué acá, y por qué allá, y a mí que me digan que la Biblia, ¿quién la hizo? Y empiezan a hacer muchos cuestionamientos. Y la mujer no. La mujer, como es más sentimental, más emocional, dice, ¡ay, qué bonito sentí! Simplemente cree, ¿sí? Y sigue. ¿Sí? Pero el hombre no, el hombre es como todavía más reacio, ¿no? O sea, se resiste. Pero cuando el hombre realmente tiene ese encuentro personal con Jesucristo, su vida es transformada, y es un hombre renovado, y es un hombre feliz, y es un hombre que tal vez hasta sea la envidia de otros hombres, ¿sí? Porque ya no va a necesitar de otras mujeres para estar bien, ya no va a necesitar del alcohol, ya no va a necesitar de tantas cosas, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya está pleno, porque ya su vacío ha sido lleno. Yo pienso eso. No, definitivamente, y es muy cierto, porque como fuimos creados del barro, es algo inerte, algo que no tenía vida, frío completamente. Sopla Dios aliento de vida y somos un ser viviente. Somos dormidos y sacados de una costilla, pues Eva está a nuestro lado, ¿no? Y ya tiene esa sensibilidad hacia las cosas que Dios le habla. Sin embargo, cuando un hombre, como dice mi esposa, realmente se convierte, hay que tener también mucho cuidado, ¿sí? Porque hay unos que se vuelven demasiado religiosos y a veces hasta saben más que la esposa, que es la que los llevó primero, y empieza a haber una competencia. Entonces no debemos de verlo así, ¿no? Porque a veces pues suele pasar esto. Y resulta que ahora tú sabes más que yo y tú me quieres enseñar y yo que te llevé y esto y lo otro. Y empieza la lucha. Pero para eso estamos nosotros los pastores, ¿no? Para ir mediando, para ir aconsejando, siempre y cuando ellos también lo deseen, ¿sí? Bueno, decía hace rato la pastora, cuando una mujer se levanta de malas, se echa a perder todo en la casa, ¿verdad? Y se andas a prisa y bueno. Pero ¿y cuando el hombre es el que se levanta de malas? También altera porque es algo espiritual. El ambiente inmediatamente se tensa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Bueno, una mujer sabia, una mujer inteligente. Edifica su casa. Sí, edifica su casa. Y la necia. Pues, y la necia con sus manos la derrumba. Si es así perspicaz y entiende, ¿no? Que no es el esposo en sí, que no es el hombre con el que se casó, ¿sí? Sino es todo lo espiritual que se mueve alrededor. No es tu lucha contra carne y sangre, lo dice la Biblia, ¿sí? Sino contra seres espirituales que están. Entonces, ¿qué hago? ¿Okay? A ver, mi amor, espérame, te preparo tu cafecito, o sea, tratar de que el ambiente se... Porque es muy fácil contestar mal por mal. ¿Sí? Ya estás de mala, pues yo también me pongo de mala, y tú gritas y yo grito más. Y ahí vamos. No, en lugar que dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? La mujer sabia va a dar esa palabra de quietud, aunque tú también estés de que, ay, ¿sí? Otra vez de malas, ¿no? Pero ¿para qué va a ser eso? Para beneficio de uno, del esposo y de los hijos. Hay que ver que viene de trasfondo. Porque nos peleamos y sale el marido y da el portazo y ya te quedaste tú toda frustrada, enojada, ¿y con quiénes vienes a pagar? Y luego te desquitas, ¿no? Con los hijos. Con los hijos. Con el más inocente. Si tienes varios hijos, sí. Y ahí te desquitas ahí con ellos, ¿no? Porque ya no te salieron las cosas como son. Y claro que también tiene que ver, creo que aquí la cuestión del carácter, la formación, el temperamento, híjole, pues un sanguíneo y un colérico, pero aquí también yo pienso que es la cuestión de la responsabilidad, porque cuando acuerdan, por ejemplo, salir el domingo, vamos a ir todos a la iglesia, pero ya el marido se levantó de malas y ya él te dice, no voy a la iglesia, y ahí se desata toda la serie de problemas y ya nadie fue a la iglesia. ¿Sí? ¿Y quién ganó? ¿Verdad? Hay algo muy importante que usted acaba de mencionar. Cuando el marido o alguien se levanta de malas, ¿quién toma la decisión? Nuestra vida está afincada en decisiones. Cuando diariamente nos levantamos, o despertamos primeramente y luego nos levantamos, ¿verdad? Despertamos y decidimos por qué lado de la cama nos vamos a levantar. Independientemente de que te levantas con el pie derecho o el pie izquierdo, eso nada tiene que ver, sino la actitud que yo tome durante el día. Si ya dispusieron desde el día anterior ir todos juntos como familia a la iglesia, a la congregación o donde guste, Hay que cumplir. Si el varón no quiere ir, ok, mi amor, tú no quieres ir, me voy con mis hijos. O si ella no quiere ir, me voy con los chicos. Porque alguien tiene que poner el ejemplo. Así es. Así debe de ser, siento yo. Sí, yo también, ¿verdad? Creo que esa no es una mala decisión. No. Te vas y te...
escuchas ya de Dios, escuchas el mensaje y ya sales. Ya regresas transformado. Sí, a que si te quedas, sigues aumentando ahí el ambiente. Mejor me voy, escucho y ya regreso con otra mentalidad. ¿Y hay más profecías? Sí, otra. Dice, el año 2014 será un año de sabiduría, de creatividad estratégica, en la cual Dios revelará las vías para vencer el poder de las deudas y nos dará las guías para la prosperidad en sobreabundancia. Amén. Amén, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos no queremos vencer el poder de las deudas? O tener sabiduría. Sí, tener sabiduría para administrar. Para administrar. ¿Sí? Ser buenos administradores. ¿Sí? Otra, dice, el 2014 se caracterizará por la estabilidad financiera, emocional, física, espiritual y por la seguridad impartida por la presencia de Dios a nuestra vida y nuestra familia. Será un año para ver a Dios hacer milagros y maravillas a nivel de familia. No serán milagros y señales a nivel personal o individual solamente, sino que lo que Dios hará será para darle testimonio a toda nuestra familia. Aquí yo creo que entran hasta aquellos primos lejanos, ¿verdad?, que no han creído, que no quieren nada, van a saber que hay un Dios por un testimonio que se levante dentro de la familia. O sea, eso es lo que Dios quiere. El 2014 será el año por excelencia de muchos encuentros íntimos con Dios a través de sus constantes llamados a la adoración. Será un año de adoración profunda. El Todopoderoso nos llamará para venir a la puerta, para tener intimidad con nosotros, y en medio de esa comunión y rendición profunda nos va a revelar sus planes. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios si no le preguntas a Dios? Muchas veces hago lo que yo quiero, hago mi voluntad, hago lo que yo creo que es correcto, pero no le pregunto a Dios. Pero si tú en esa intimidad con Dios, en esa comunión con Dios que tú tengas en la madrugada, en la mañana, en la noche, no importa qué hora, ¿verdad? Pero que tú estés ahí con Él y tú le digas, muéstrame tus planes. Créeme que Dios empieza a revelar esa estrategia, a darte aún cosas para que tú empieces a hacer nuevos negocios, para que tú empieces a tener nuevas amistades. Pero ¿cómo lo vas a saber? Solamente cuando tú estás en intimidad con Dios y le digas, yo quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad porque la he hecho y mira cómo me ha ido. ¿No? He tomado decisiones propias y me ha ido mal. Quiero tomar tus decisiones y quiero que tú me guíes. Y créeme que Dios lo va a hacer. El 2014 se caracterizará por ser un año de milagros, alabanza, protección, sobrenaturalidad, plenitud, prosperidad, conquista, libertad, dirección, crecimiento y expansión. Pocas palabras, 2014 es el año de cumplimientos. Lo que Dios nos ha prometido años atrás, el 2014 va a ser ese año de cumplimiento de promesas que nos ha dado. Sí, yo lo creo. Sí, yo también. Yo lo creo. Qué bendición, ¿verdad? Poder compartir con nuestro auditorio a través de este espacio todo lo que vamos a tener el próximo año y creerlo, ¿no? Y creamos también, porque mientras no creamos nada va a suceder. La fe, ¿verdad? Tener esa fe de que todo lo que a veces pensamos es bueno, los proyectos creativos que a veces sí tienes tantas ideas pero no puedes armar. Y realmente el estar concentrados en tu oración, ¿verdad? Te revelan a veces cómo vas a hacer las cosas, ¿no? A veces, y lo decía hace tiempo en una prédica Dante Gebel, las conexiones divinas. Así es. Sí, los destinos proféticos. Y de verdad, digo, bueno, es así como llegué aquí. Uh-huh. ¿Sí? Como llegué aquí aprovechando y, bueno, a través de este foro, pues compartiendo con gente hoy ya tan querida como son ustedes, gracias, como gracias. Mi maestro, como Julio Víctor y Graciela, que de verdad digo yo me persiguen, de verdad, porque vas conociendo a gente que está conectada con Dios, que
que tienen ese amor de servicio y en esa misma búsqueda, ¿verdad? Que dices, bueno, el universo conspira, ¿no? Y dices, bueno, las estrellas también giran ahí al mando de Jesús. Pero realmente, ¿cómo es que vamos armando estas piezas y vamos teniendo la oportunidad de compartir estas buenas nuevas, así es, ¿verdad? Así es. A nuestro auditorio y dándoles esa esperanza que el próximo año les irá mejor, estarán muy bien, confiando en que Dios quiere siempre lo bueno para nosotros, pero pues nosotros a veces no le hacemos caso, no tenemos esas decisiones asertivas, ¿verdad? Dejamos todo al destino, dices, ay, pues a lo mejor y sí, a lo mejor y no, y mientras disfruto mi vida en lugar de poder construir una vida mejor, una vida realmente con espiritualidad, sin llegar a lo religioso, porque eso realmente claro, choca, luego entre las familias y bueno, anda uno por otros lados, ¿no? Es un poco de conocimiento, también de acercarse a las personas indicadas y pues ya se nos está acabando el tiempo, se pasa bien rápido, les digo aquí. Entonces, quisiera poder agradecerles la oportunidad de haber compartido estas profecías con nuestro auditorio y poder invitarlos a que las crean y sobre todo, pues que los visiten a ustedes, así que me gustaría que dieran el lugar donde los pueden contactar y la reunión de mañana de las 7 de la noche, si se va, si la van a hacer, bueno, el contacto a través del Facebook quizás para poder confirmar y poder hacer la invitación más extensa, ¿no? A la gente que podamos conocer y poder pues verlas como estas conexiones divinas, así que muchas gracias por estar aquí en el programa en esta Navidad y que pues tengan muchas bendiciones, muchas gracias por estar aquí y compartir este tiempo en familia y sobre todo con nuestro auditorio con estas buenas nuevas. Así que, ¿qué le podemos decir para despedirnos a nuestro auditorio? Pues claro que sí, antes que nada muchísimas gracias, lo reiteramos. Nuestra dirección, el domicilio es en Madero 1425, casi esquina Independencia, ahora sí entre Melchor Ocampo e Independencia, ahí está la iglesia, congregación Villa del Espíritu Santo. Mi esposa Irma Cecilia Carrión y su servidor Rafael Edesma, ahí estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar a través del número telefónico 16-370-10 o al número de celular de su servidor 921-569-2163. Ahí estamos a sus órdenes. Y como bien ya había comentado mi cuñado el pastor Carlos hace rato, el día de mañana a las 11:30 estará una reunión ahí de negocios que para aquellos que están interesados en la misma dirección y con todo gusto ahí les esperamos también a las 7 de la noche. Así es, y bueno, aprovechando, ¿verdad? Tenemos una reunión todos los jueves que se llama Padres que Oran Igual a Hijos Bendecidos, todos los jueves en esta misma dirección, 9 de la mañana. Somos un grupo de hombres y mujeres que vamos a orar por nuestros hijos y después viene una plática, empieza 9 en punto, entrada gratuita. Ah, pues bueno, así que querido auditorio, ya saben dónde pueden encontrar a los pastores si quieren una oración, si tienen también están interesados en este proyecto de negocios, bueno, contáctelos, no desaprovechen la oportunidad de tener una vida mejor. Le damos las gracias por acompañarnos en este segmento y esperamos verlos también muy pronto. No se vayan porque tenemos dos invitados más. Gracias por acompañarnos en este segmento, regresamos. Porque su paladar se lo merece. Disfruta de su buffet todo el día. Contamos con 23 espadas de carne, 15 ensaladas, cremas, sopas y deliciosos postres.
todo con el auténtico sabor brasileño. Y para los peques, área de videojuegos, restaurante Brasao. Visítenos en Allende 1202, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ven y visita Novedades del Morelos, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Bring the action. Llegó la hora de cambiar y ponte espectacular con los mejores productos de belleza para él y para ella. En Clásica encontrarás las marcas más reconocidas como L'Oreal, Revlon, Avène, Cool, Hydracolor y Nefertiti. Clásica es sinónimo de belleza, donde hallarás maquillajes, tinte, cremas, todo para las uñas y gran variedad de artículos y accesorios para tu salón de belleza, pelucas de diferentes estilos y tamaños. Estamos ubicados en Zaragoza 500, esquina 16 de septiembre, Colonia Centro, o comunícate al teléfono 01921-212-8875, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488.